Hola, amigas, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo esta blusa que ya hicimos esta puntada, es la puntada de moñitos, y la combiné con otra puntada de abanicos. Vean, así queda el cuerpo de la blusa. La verdad es que queda súper, súper genial. Esta blusa tiene la característica de tener unas mangas bastante anchas, y vean, por la parte de abajo la puedes hacer tan larga como tú lo deseas. A mí me encantó muchísimo, y bueno, si te gusta, por favor quédate a ver cómo se hace. Para esta prenda, vamos a tejer con un gancho un poco delgado, ya sea de 3 o 3.5 milímetros. En mi caso, voy a ocupar uno de 3.5 milímetros. Yo voy a trabajar con esta marca Nenes Suaves. <laughs> es muy chistosa la marca, pero bueno, se trabaja súper bien. Me pide trabajar con un gancho de 3.5 milímetros. Es 100% acrílico. En mi caso, voy a ocupar 200 gramos, que son aproximadamente. En este tipo de estambre, 593 metros. Yo voy a trabajar una talla mediana y con esto me va a alcanzar perfectamente. Si vas a trabajar una talla más grande, por favor considera comprar un poco de más material. Si vas a trabajar una talla chica con 200, te va a alcanzar perfecto. Como es una lana bastante delgada, te va a rendir muchísimo. Voy a empezar con un nudo corredizo y mi gancho de 3.5 milímetros y voy a montar 120 cadenas voy a cargar mi gancho y sacar por el espacio hasta tener 120 cadenitas va a ser una tira un poquito larga ahorita te voy a dejar una tablita para que más o menos montes cadenas según las tallas esta de 120 cadenas es aproximadamente talla mediana a grande en la tablita te voy a dejar cuántas cadenas vas a montar según la talla que necesites. Ya que tengo las cadenas según las tallas deseadas, voy a hacer una cadena más. Cargo mi gancho y me salto una. Y en la segunda cadena vamos a hacer medio punto cargado. Por cada espacio de cadena vamos a trabajar un medio punto cargado. Eso es cargando mi gancho, insertando en el espacio de cadena, saco y retiro los tres puntos. Cargo gancho, inserto en el espacio de cadena y retiro los tres puntos que se hacen en el gancho. Si tienes trabajo con... Si te cuesta un poco de trabajo hacer las puntadas, te voy a dejar una plantilla en la esquina superior derecha en donde te mando a un video de puntadas básicas. Y bueno, así nos vamos a seguir por toda la tira de cadenas según el número de cadenitas que montaste para la talla deseada. Ya estoy terminando esta vuelta. Voy a hacer los últimos medios puntos cargados. Les recuerdo que toda la tira la trabajamos de igual manera y esta solamente la vamos a trabajar así por esta vuelta. Ya que terminé voy a subir con dos cadenas. Voy a girar mi trabajo y cargar mi gancho. Me salto uno, dos espacios de cadena y en el tercero voy a comenzar a trabajar abanicos. Voy a comenzar con un punto alto por el mismo espacio trabajo el segundo punto alto. Y después de dos puntos altos voy a trabajar dos cadenas de separación para terminar este abanico en el mismo sitio en donde trabajé estos puntos anteriores. Trabajo dos puntos altos más. Es decir, en este mismo sitio vamos a trabajar cuatro puntos altos, dos separados de dos cadenas y dos más. Enseguida voy a hacer cuatro, cinco cadenas de separación y por la parte de abajo voy a saltarme uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el espacio número 8 voy a insertar mi gancho para volver a trabajar otro abanico. Los abanicos los vamos a trabajar con dos puntos altos, enseguida una y dos cadenas de separación y enseguida dos puntos altos. Siempre vamos a trabajar estos puntos para el abanico en el mismo espacio de cadena. Después de cada abanico vamos a trabajar 5 cadenas al aire, así solitas, como las que trabajamos aquí atrás. Va 1, 2, 3, 4, 5. Y ya que tengo mis 5 cadenas, voy a cargar mi gancho y me salto después de donde tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el espacio número 8 voy a insertar mi gancho para trabajar mi abanico. Así me voy a seguir por el resto de esta vuelta trabajando un abanico, cada abanico dos puntos altos, dos cadenas de separación y otros dos puntos altos en el mismo espacio de cadena. Cada uno va a ir separado con cinco cadenitas al aire. Así me voy a seguir hasta terminar esta vuelta. Y vean, ya que terminé esta vuelta me salieron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 abanicos. Para talla mediana me quedaron 15 abanicos de este tipo, para talla grande me va a quedar me van a quedar 16, para XL 17, para talla chica me van a quedar 14. Después de haber terminado este último abanico, me van a sobrar dos cadenitas. Si no te sobraron, no importa, puedes saltarte puntos y vamos a terminar con un punto alto de borde. Enseguida subimos con dos cadenitas para girar nuestro trabajo y siempre, siempre, siempre en toda esta prenda vamos a trabajar un abanico sobre otro. Entonces como aquí tengo un abanico voy a trabajar sobre este otro abanico. Cada abanico lo vamos a hacer de dos puntos altos, dos cadenas de separación y dos puntos altos. Para esta vuelta y la siguiente vamos a trabajarla de la misma manera. Voy a hacer cinco cadenas al aire. Y ya que tengo mis 5 cadenitas, me voy a pasar al siguiente abanico. Es decir, voy a trabajar 3 vueltas exactamente iguales a esta. Ya que terminé mis 5 cadenas, monto mi abanico sobre el de la vuelta anterior. Ya sabemos cómo hacerlo. Y después de mi abanico voy a hacer otras 5 cadenas al aire. Es exactamente la misma que hicimos en la vuelta anterior. Y de esta manera tengo que tener una, dos y tres vueltas igualitas. Amigas, no olviden que cada vez que terminen una vuelta, es decir, aquí yo hice el último abanico, siempre tenemos que hacer un punto alto de borde. Por favor, no lo vayan a olvidar, esto es siempre y en cada una de las vueltas y siempre, siempre, siempre vamos a subir con dos cadenitas y ya podemos girar nuestro trabajo para comenzar a trabajar enseguida con los abanicos. Y vean, yo aquí ya tengo terminadas tres vueltas exactamente iguales cada abanico separado con cinco cadenitas. Las tres vueltas las trabajamos igualitas. Aquí estoy haciendo mi punto alto de borde y voy a subir enseguida con dos cadenas. Había comentado que siempre en toda la prenda vamos a trabajar un abanico sobre otro y pues aquí estoy haciendo justamente eso, traba, trabajar un abanico en este espacio. Cada abanico, dos puntos altos, dos cadenas de separación, dos puntos altos. Y a partir de aquí vamos a terminar con este motivo. Vamos a hacer dos cadenitas. Ya que tenemos las dos cadenitas al aire, voy a cargar mi gancho y voy a tomar las tres cadenas de las tres vueltas anteriores y las voy a unir como en un moñito. Enseguida hago dos cadenas y vuelvo a montar otro abanico sobre el de la vuelta anterior. Es bien, bien fácil, amigas. Esta puntada ya la hemos trabajado en los videos anteriores. Después de haber terminado un abanico, vean, esto nos va a quedar así como un moñito. Voy a volver a hacer otro moñito. Después del abanico, hago dos cadenitas, cargo mi gancho y tomo las tres cadenas sueltas de las tres vueltas anteriores. Voy a cerrar con medio punto y enseguida hago dos cadenas sueltas para después pasar a trabajar con el siguiente abanico. Esta puntada es bien fácil amigas, ya la hemos estado trabajando. Y bueno, les comento que cada motivo se conforma por cuatro vueltas. Las primeras tres las vamos a trabajar como... Lo hicimos anteriormente, y la cuarta vuelta la vamos a trabajar como lo están viendo justo ahora en su pantalla. De esta misma manera, vamos a terminar esta vuelta que es la vuelta número 4 de abanicos para terminar un motivo. Cada motivo la vamos a hacer de cuatro vueltas y las primeras tres vueltas las vamos a trabajar con abanico, cinco cadenas de separación y un abanico. Así me voy a seguir trabajando el resto de esta vuelta. Y vean amigas, así es como se ve el motivo cada uno de cuatro vueltas. Las primeras tres las trabajamos con cinco cadenitas después de los abanicos y la cuarta ya amarra todas las cadenitas. Aquí voy a hacer mi punto alto de borde. Recuerden siempre hacer su punto alto de borde y vean qué bonitos motivos. Les recuerdo, son cuatro vueltas por motivo, tres con cadenita y la cuarta amarrando las tres cadenitas. Y bueno, de esta misma manera vamos a continuar trabajando haciendo cuatro motivos. Si tú vas a trabajar una talla XL, entonces tienes que hacer cinco motivos. Nosotros nada más vamos a trabajar cuatro, ya sea para talla chica o mediana. Aquí ya tengo esta tira de cuatro motivos. Vean, así es como deben de quedar. Y bueno, de esta misma tenemos que tener otra exactamente igual, siguiendo exactamente las mismas indicaciones. Dos partes de estas de cuatro motivos, exactamente igual. Bueno, yo ya terminé las dos partes. Esta la hice con uno, dos, tres, cuatro motivos, pero todos completos. Cada uno de cuatro vueltas. Cada motivo va de cuatro vueltas. Y esta parte la hice con tres completos y vean aquí tengo una dos y la tercera vuelta entonces aquí se supone que me tengo que regresar para terminar la cuarta vuelta pero hasta este punto lo voy a dejar así porque lo voy a unir con esta parte para poder hacer las mangas y poder continuar el cuerpo entonces vamos a tomar esta parte y lo vamos a dejar hasta aquí hasta nada más las tres vueltas de el último motivo ya ven que es de 4, nada más vamos a hacer 3 vueltas. Vean cómo queda, tres completos, solamente tres solitas y este que está completo con los 4 terminados lo vamos a poner encima de este. Entonces, como se supone que lo hicimos del mismo tamaño, de las mismas medidas, deben de embonar perfectamente cada línea de abanicos de un lado con el del de otro lado, entonces ya que tenemos este de los cuatro motivos completos, lo vamos a poner sobre el que no tiene los motivos completos y le vamos a dar la vuelta, haciendo que este quede de frente a nosotros, y ahí vamos a continuar tejiendo. Ok, entonces vamos a tomar la parte que nos falta de terminar, la que tiene las tres vueltas. El, es decir, el último motivo incompleto. Y ya que le dimos vuelta, vamos a hacer una. Y ya que tenemos una cadenita, vamos a tomar el otro extremo. Terminamos de hacer la segunda. Tomamos el otro extremo y hacemos un medio punto en donde se supone iría eh, la cadenita. Ahora, enseguida cargamos nuestro gancho y... En donde tenemos que terminar la cuarta vuelta, solo en esta parte vamos a comenzar a hacer los dos puntos altos del abanico, que sería uno y dos, y ya que tenemos los dos puntos altos, vamos a tomar la parte de atrás, el que sí tiene el motivo terminado. Insertamos el gancho por el abanico que le corresponde, hacemos Únicamente medio punto, cargamos nuestro gancho y regresamos al abanico anterior haciendo los dos puntos altos restantes. Y entonces ya queda unido este motivo a esta parte. Entonces vamos a hacer dos cadenas, una, dos y vamos a juntar las, las cadenitas de las tres vueltas anteriores. Como ya lo habíamos estado trabajando únicamente haciendo un medio punto cargado, hacemos dos cadenas y volvemos a iniciar montando los dos, los dos puntos altos sobre este abanico por el que se supone tenemos que trabajar el abanico completo. Pero ya después de haber montado los dos puntos altos vamos a regresar al siguiente abanico al que correspondería. Que, que hace que este se empareje con la parte de atrás hacemos únicamente medio punto por el abanico de atrás por el centro y ya que tengo el medio punto cargamos gancho y volvemos al abanico del frente y terminamos con los dos puntos altos y ya queda unido nuestro abanico y vean queda súper genial ahora enseguida después de haber terminado el abanico Vamos a hacer otra vez dos cadenas. Unimos las tres vueltas anteriores. Únicamente tomamos las cadenitas en esta parte y las unimos como ya sabemos unirlas. Vamos a unir este tercer y último abanico haciendo dos puntos altos. Uno, dos. Y ya que tengo dos puntos altos, paso a la parte de atrás. Y tomo el abanico que sigue, el que tiene que coincidir con este tercero. Tomo únicamente el espacio, lo cierro con medio punto. Y ya que lo cerré, cargo mi gancho y vuelvo a hacer los dos puntos altos. Y entonces ya tenemos unidos tres abanicos. Ya sea talla chica, mediana o grande, únicamente vamos a unir tres. Y entonces ya de aquí en adelante continuamos tejiendo vamos a hacer las dos cadenitas unimos las tres vueltas anteriores para formar el motivo y de aquí en adelante ya nada más voy a continuar tejiendo la misma puntada abanico sobre abanico y sobre las tres cadenas de la, de la vuelta de las tres vueltas anteriores continuamos haciendo el motivo. ya que tengo aquí los tres eh, motivos unidos aquí ya unimos tres así me voy a seguir tejiendo hasta dejar tres abanicos, el último, el penúltimo y el antepenúltimo sin unir, obviamente también por la parte de atrás. Entonces los vamos a juntar y si es necesario ponemos un marcador de puntos para que no se nos vaya a pasar. Si tú sientes que el cuerpo de la prenda te está quedando bastante, uh, pues amplia, muy ancha, entonces puedes unir un cuarto abanico pero pues yo digo que va a quedar más apretada entonces yo nada más voy a unir tres de un lado y tres del otro y por el resto únicamente voy a tejer esta parte ya como lo marca la puntada como hicimos la parte que está atrás terminando este cuarto motivo Y bueno, ya faltando tres abanicos por unir. Aquí yo puse un marcador de puntos en el tercero contando desde el final hacia el principio, es decir, de izquierda a derecha. Voy a empezar a unir y bueno, aquí ya hice este motivo del moñito, ya hice mis dos cadenas y voy a comenzar trabajando los dos puntos altos de este abanico. Y ya que tengo dos puntos altos, me voy al abanico por la parte de atrás, el que correspondería, y simplemente hago medio punto y enseguida vuelvo al abanico de la parte del frente para terminar con dos puntos altos. Dos cadenas, hago el motivo del moñito con las tres últimas vueltas. Dos cadenas, regreso al abanico, más bien continúo por el siguiente abanico, hago dos puntos altos, me paso a la parte de atrás con la que lo voy a unir. Simplemente por el espacio, eh, por el centro del abanico, hago medio punto y regreso al abanico de la parte del frente trabajando dos puntos altos. Dos cadenas, vamos a trabajar el último motivo que es el último moñito. Hago dos cadenas y comienzo con dos puntos altos por esta parte. Ya que tengo los dos puntos altos me voy a la parte de atrás que es el último abanico que voy a unir a la parte del frente. Hago medio punto por la parte del centro del abanico de atrás, regreso al del frente termino con dos puntos altos y por esta parte voy a hacer mi punto alto de borde y ya que tengo mi punto alto de borde vuelvo a la parte de atrás y simplemente voy a unir en donde correspondería hacer el punto de borde con un punto deslizado hago un punto más y aprieto por esta parte voy a cortar mi hilo entonces esto quedó algo así, la parte por donde trabajamos el medio punto alto va a ser la parte del cuello y la parte que acabamos de unir son estos tres abanicos de un lado, esto quedó abierto y los tres abanicos del otro extremo. Si yo abro esto así como queriéndolo separar, esto ya queda unido, vean. Esto también ya queda unido. Y todo esto, todo este círculo, bueno, este óvalo que se hace aquí, por donde están los motivos, es por donde vamos a trabajar el cuerpo de la prenda. Yo voy a regresar esto una sobre otra. Y esto que está aquí es lo que vamos a trabajar como el cuello. Pero esto lo vamos a unir al final. Esto ahorita no importa. Nosotros vamos a continuar tejiendo por aquí, por esta parte dónde están eh, las, los abanicos unidos eso ya no lo vamos a trabajar simplemente vamos a trabajar los que no tienen unión y vean aquí tengo mi marcador de puntos que está marcando eh, el último de los tres abanicos unidos este no lo voy a contar me voy a ir al anterior es decir, a este que está aquí y por este que está vacío vamos a amarrar el resto del de estambre. No importa si lo toman por la parte del frente o del revés, da igual ya que pues la puntada queda exactamente igual por ambos lados. Entonces, por el centro de este abanico vamos a añadir el hilo con el que vamos a continuar tejiendo. Y siempre, siempre, siempre vamos a continuar tejiendo un abanico sobre otro. Vamos a subir con dos cadenas y por el centro de este abanico vamos a tejer otro abanico. Ya como lo sabemos hacer, las dos cadenas con las que subimos cuentan como el primer punto alto. Hacemos una, dos cadenas de separación y completamos este abanico con los otros dos puntos altos que nos faltan. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer abanico. Para que no se vayan a confundir, aquí voy a poner un marcador de puntos para indicar que aquí voy a comenzar la vuelta. ¿De acuerdo? Vamos a continuar haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Y ya que pasé mis 5 cadenas, me voy al siguiente abanico. Es decir, me voy a saltar este que está unido. Este no lo voy a... a no lo voy a tomar en cuenta. Me salto al siguiente abanico después de la unión y por aquí vamos a trabajar otro abanico después de las cinco cadenas. Cargamos gancho y trabajamos uno, cargo gancho, dos puntos altos, dos cadenas de separación, dos puntos altos y ya tenemos nuestro abanico. Y este espacio por supuesto nos va a quedar así, pero no importa porque esto es lo que queda debajo de las axilas. Enseguida del abanico hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y ya me voy a seguir tejiendo abanico sobre abanico con cinco cadenas de separación, justo como lo habíamos estado trabajando en la puntada en donde estábamos haciendo los moñitos. Así me voy a seguir hasta la próxima unión donde que tenemos nuestro otro marcador de puntos. Yo llegué a donde está el otro marcador de puntos y en el abanico anterior ya hice el abanico que le corresponde. Voy a hacer 1 2 3 4 5 cadenas. Me salto a la parte donde está el marcador de puntos y me voy al siguiente abanico y aquí monto otro abanico. Yo sé que queda o se ve que queda un espacio muy grande, pero no amigas, en realidad así está bien. Ese espacio ni siquiera se ve porque queda debajo de las axilas, pero en realidad no es muy grande. Ya van a ver cómo es que queda. Y así me voy a continuar tejiendo cinco cadenas después de hacer un abanico. Y les recuerdo que los abanicos eh, los vamos a trabajar como los habíamos estado trabajando al inicio de toda la prenda. Entonces, esta puntada ya la vamos a continuar tejiendo por el resto de esta prenda. Esto va a ser la otra parte de la puntada de la prenda. Así me voy a seguir tejiendo abanico 5 cadenas, abanico 5 cadenas, siempre haciendo un abanico sobre otro hasta llegar a donde comencé esta vuelta, donde pusimos el primer marcador de puntos. Y bueno, ya que llegué al marcador de puntos que puse cuando inicié esta vuelta únicamente para cerrar la vuelta, termino con la secuencia que son cinco cadenitas y sobre este punto, el primer punto del abanico, voy a cerrar con un punto deslizado. Y para comenzar la siguiente vuelta, me voy a deslizar al centro de este mismo abanico y subo con dos cadenas. Por este mismo espacio voy a subir con un punto alto, hago mis dos cadenas de separación y termino el abanico con los otros dos puntos altos. Y bueno, ya les enseñé cómo cerrar vuelta y cómo iniciar una nueva. Y de aquí en adelante ya me voy a seguir tejiendo esta misma puntada, siempre haciendo las cadenas. Ya no voy a hacer los moñitos, únicamente voy a hacer las cadenitas y así voy a dejar el largo de la prenda hasta el que ustedes deseen yo voy a continuar y voy a ver cuánto me da los 200 gramos que tengo y más o menos les voy a indicar cuántos eh, bueno, cuántas vueltas alcanzan a hacer con esa cantidad de estambre. Y vean, así ya nos van a ir quedando las cadenitas. Ya nada más vamos a ir cerrando vuelta e iniciando una nueva. Yo me voy a adelantar, voy a hacer algunas vueltas y les indico más o menos cuántas vueltas hice y qué largo me queda. Y bueno, ya terminé la vuelta. Aquí nada más voy a cerrar con un punto deslizado. ¡Ah! Se atora, amigas. Voy a cerrar nada más con un punto deslizado. Ustedes háganlo bien. Y voy a hacer otro punto deslizado por el centro. Voy a subir con dos cadenas. Y por este abanico voy a trabajar otro más. Porque después de las 23 vueltas que ya les había marcado en el video que yo hice, voy a comenzar a hacer la orilla. Para hacer la orilla únicamente voy a hacer la puntada de moñitos que ya habíamos estado trabajando al principio de esta prenda haciendo dos cadenitas, cargando gancho y tomando tres cadenas de las tres vueltas anteriores a esta para cerrar con medio punto y enseguida hacer dos cadenitas y continuar haciendo otro abanico. Es exactamente la misma puntada de moñitos que hicimos al principio de este tutorial. Entonces si tienen problemas, por favor regresen a esa parte, pero no creo que los tengan porque como lo hicimos por varias vueltas, pues entonces la puntada ya la tienen dominada. Entonces, así me voy a seguir esta vuelta haciendo la puntada de moñitos y tomando, como siempre, las tres últimas vueltas anteriores a esta. Y así me voy a seguir por el resto de esta vuelta. Y bueno, ya para terminar esta vuelta, vean cómo queda, la verdad a mí me gustó muchísimo. Nada más vamos a hacer punto deslizado y jalamos hilo, por supuesto yo ya lo corté y esto más adelante lo vamos a rematar. Y así nos va a quedar toda nuestra orilla. Ahorita les voy a hacer una toma más amplia para que vean cómo queda ya toda la prenda. Por supuesto nos falta unir la parte de los hombros, pero en general esta es la idea de la blusa y a mí me gusta muchísimo porque se ve súper original ese acabado, se ve como si le hubieras invertido mucho más tiempo del que en realidad se llevó y se ve súper, súper bien. Aparte la puntada de arriba y de en medio queda súper genial, le da otra vista. Y bueno, estas partes que son las mangas, de estas que estoy... Eh, señalando, enseguida las vamos a cerrar, pero vean, quiero que vean la vista en general de la blusa, a mí me gusta muchísimo el terminado, le da un acabado súper, súper genial. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a cerrar las mangas por la parte de los hombros. Como ustedes saben, las mangas quedan bastante amplias. Yo voy a tomar cuatro abanicos y después del cuarto abanico yo puse un marcador de puntos. Vean, cuento desde la orilla de la manga 1, 2, 3, 4 y entre el cuarto y el quinto puse un marcador de puntos justo en la mitad. Ustedes coincidan o emparejen los puntos desde la orilla hasta esta parte y lo que vamos a hacer es voltear esta parte de la manga por el revés. Y bueno, una vez que ya volteamos esto por el revés, vamos a amarrar un pequeño hilito, nada más para poder unir esta parte de la manga. La vamos a unir desde donde estamos amarrando el hilito hacia las orillas de la manga y eso también para poderle dar un acabado. Vamos a continuar uniendo esta prenda, pero únicamente lo vamos a hacer con puro punto deslizado o si te es más fácil también puedes hacerlo con una aguja lanera. Yo lo voy a usar con el gancho para no cortar más hilo porque de lo contrario tendríamos que cortar. Y bueno, voy a tomar las cadenitas que se hacen al principio. Tengan mucho cuidado de unirlas correctamente para que no les vaya a sobrar ninguna al final. En esta parte no se ve muy bien, no me di cuenta, amigas, mil disculpas. Pero básicamente lo que estoy haciendo es introducir el gancho en la cadena correspondiente tanto del frente como de atrás y únicamente hacer punto deslizado. Y así me voy a seguir uniendo hasta el final de la manga. Les recuerdo que de manga tomamos cuatro abanicos, así hasta este punto. Y bueno, una vez que ya tenemos esto unido, vamos a voltear ahora sí por la parte del derecho, pero antes quiero que vean cómo queda la parte ya unida. Vean, no se notan para nada las uniones y así queda perfecto. Ahora vamos a retomar nuestro tejido, pero por la parte del derecho hacia nosotros. Y lo único que vamos a hacer es medio punto, vamos a trabajar dos medios puntos por cada espacio que tenemos. Recuerden que en esta parte quedaron los puntos altos de borde y lo único que vamos a trabajar son dos medios puntos por cada espacio de borde que tenemos. Si quieres la manga ancha, si no quieres la manga ancha, te sugiero hacer dos, uno, dos, uno y así se te va a reducir un poquito. Y bueno, así nos vamos a seguir por toda esta vuelta. Y ya para terminar, solo cierras con punto deslizado y así es como quedan ya unidas las mangas. Pero vean, quedan bastante anchas, quedan bastante bien. Por supuesto, lo tienes que hacer con las dos mangas y así es como se ve la parte de abajo. Obviamente todos los hilos los vamos a rematar, pero quiero que vean que ambas mangas... Quedan exactamente del mismo tamaño, ni una más grande que la otra. Ambas quedan con la misma amplitud y así tienen que quedar tus mangas. Por favor, cuida mucho ese detalle. Y bueno, ahora sí, después de rematar todos los hilos de esta prenda, vamos a ver cómo queda. Y bueno, así es como queda ya la prenda terminada, amigas. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Aparte el que tenga unas mangas muy amplias, lo hace bastante cómoda. Esta es la parte del cuerpo de la blusa, sin duda el que sea una puntada diferente, pero a la vez muy similar, la hace tener un toque súper elegante. Y bueno, como te decía, la puedes alargar tanto como tú quieras. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustó, por favor, regálame tus deditos arriba. Si eres nueva en el canal, por favor, suscríbete y nos vemos en el próximo video.